Hola, buenos días. ¿Escuchan el audio bien? Sí, profe. Okay, muy bien. Buenos días. Vamos a esperar a sus compañeros que se vayan integrando. ¿Ya tienen la playera? La playera institucional. Chicas y chicos. Sí, ya. ¿Ya? Muy bien. Ok. ¿Ya están listos para el examen? ¿No les dije que había examen hoy? ¿No les dije, chicos? No, maestro. No. Qué malo soy, ¿verdad? No, no hay examen, no es cierto. Pero ahorita les voy a preguntar algo, a ver cómo andan. A ver quién quiere puntos extras. Oigan, les comento, el examen son preguntas de opción múltiple. Pero revisando los exámenes anteriores de otra materia, de otro grupo, de 10 preguntas que les puse, me contestaron una buena, otros dos. Lo bueno es que varios de 10 contestaron 10, ¿sí? Quiere decir, pues, que esas personas sí estudiaron. Quiero yo pensar, ¿no? Los que contestaron a al Team Marín de Doping, güey, pues, les fue como en feria, ¿no? Digo, no se vayan a confundir cuando les ponga la pregunta. Lean bien. Contesten bien. No se estresen. Sí, porque les puedo dar, los más puntos que doy son 2. Quiere decir que si sacan un 5 de 10, tienen un 7 ya asegurado. Pero si sacan un 2, pues tienen un 4. Yo espero y ver puros 10. Ok, a ver, vamos a empezar. Buenos días a todos. ¿Escuchan bien el audio? Sí, profe. Muy bien. A ver, Estrella, dime, a ver quién me dice cuáles son las 5 estrategias de una negociación. Es pregunta de examen. ¿Cuáles te vienen a la cabeza que sean las 5 estrategias de una negociación? A ver. No se queden callados. Voy a agarrar aquí la lista para irles preguntando. Se vale decir, no me la sé. O pueden decir algunas. Y ahorita les digo cuáles son las 5 estrategias. Perdón, son 4. Ahorita les digo. A ver. ¿A quién le pregunté? ¿A Carla? ¿Quién fue la que le pregunté? Chicos, no se me duerman. A ver, Alexandra.
estás despierta? No, estoy despierta. Ok, ¿cuáles son las estrategias de una negociación? ¿Cuáles crees que sean las estrategias de una negociación? Podría ser la cooperación. Sí, muy bien. Esa es una. ¿Sí? Esa es una. Muy bien, muy bien. Ok. Excelente. Quiere decir que sí te acordaste de la clase. Ok. A ver, Aitón, ¿escuchas? No escucha Aitón. Andrea, ¿escuchas? Andrea Arellano. ¿Andrea Arellano o Andrea Platero? ¿Andrea Arellano? No, soy Andrea Platero. Bueno, tú, a ver. Ok. Otra es que de las estrategias de una negociación, ¿cuál sería? ¿Ya dijo una tu compañera? Es que sí lo dijo en la clase anterior. Y una era prepararse, observar y preguntar. Ok, más o menos, por ahí van. Vamos a repasar, ¿sí? Nos quedan todavía, la siguiente semana es repaso, es a lo mejor les encargo algo de tarea para que tengan puntos extras. No se confíen del examen, lean bien. Repito, he calificado exámenes y de 10 me contestan una. Me preocupa. Pero después se me quita la preocupación. ¿Por qué? Porque veo varios que contestan las 10 que les pongo las sacan bien. A esos les quedo de ver puntos. ¿Sí? Yo les regalé 2 puntos. 2 puntos. ¿Sí? Todavía con un 5 tienen un 7, que es la mínima. Pero yo quiero ver puros 10s. ¿Sí? O 9s. 8.5 ya es un promedio, digo yo, bueno. Bueno, yo digo bueno porque ese fue mi promedio que yo tuve en la universidad, 8.5. Sí, entonces, pero hay personas de 10. Ok, Dayana. ¿Escuchas, Dayana? Sí, profe. ¿Te sabes cuáles son las estrategias de la negociación? ¿Sí leyeron? ¿Sí estudiaron? Ahora vamos a repasar. No, profe, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ok. Muy bien. ¿Quién me dice? Yo se las puedo decir. A ver. Las estrategias de la negociación es la colaboración, la cesión, evasión y la transacción. ¡Órale! ¡Qué bien! Muy bien. ¿Les mandé información? ¿Sacaste tú la información? ¿O la checaste ahorita en Google? Dime la verdad. No, es de los apuntes de la clase anterior. Ok, muy bien. Muy bien. Excelente. Esas son las 4 estrategias de una negociación. ¿Me recuerdas? Tienes un punto extra. ¿Me recuerdas? ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Carla? Sí, Carla Yata. Ok, ¿me recuerdas, por favor, Carla? Ya tienes, claro. Ya tienen mi número de celular, ¿verdad? No lo tengo. No lo tienen. A ver, va para todos. 833-167-6501. Es mi celular privado. Ok. A ver, vamos con Vallesa Martínez. A ver. Brisa. Ande. ¿Cuáles son las 5 etapas de la negociación? No sé. No sabes, ok. Se vale decir, ¿eh? Giancarlo, ¿escuchas? ¿Qué onda, profe? Buen día, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cuáles son las 5 etapas de una negociación, ya Carlos? Pues según lo que apunté de ayer, o sea, los apuntes que tengo, era buscar información. No. Establecer estrategias. Por ahí va más o menos, pero no. Ok. ¿Alguien se la sabe? ¿Alguien se la sabe? De los 29 que están conectados. ¿No es la de preparación, exploración, propuesta, intercambio y acuerdo? Eso es todo, Marquito. Andas con todo, Marquito, ¿eh? Te va a tocar pan de allá de Tempoal. ¿Ok? A los demás no, porque son de distintos campus. Ni modo de mandártelos por fax, ¿verdad? Pues por paquetería va a llegar todo hormigado. Pero si vienen a Tampico, hacemos una reunión con Coffee Break y con pan del meritito Tempoal. Que creo que está rico. Si no, pregúntele a Marco. Se comió 3 piezas. Hola, Marquito, ya te ventaneé. Ok, chicos. Muy bien, Marquito. Bien contestado. Vamos a repasar en la siguiente, dos horas que tenemos, vamos a hacer otro ejercicio. Ok, les voy a compartir pantalla. Me dicen si la ven, por favor. ¿La ven, chicos? Sí. ¿Sí la ven? Ok, muy bien. Aquí están, miren. Casualmente. ¿Cuáles son las 5 etapas de la negociación? Aquí está. Preparación, las dijo Marquito. Sin preparación no hay resultado. Exploración. Es investigar, explorar, dialogar con la otra persona. ¿Por qué? Para poder proponer antes de descubrir qué desea la otra parte. Aquí está. Puede ser pregunta de examen. Propuesta no indecorosa. Una propuesta es una oferta provisional que hace una de las partes. ¿Sí? Intercambio y acuerdo. Aquí están. ¿Y cuál otra les puse? ¿Cuáles son las estrategias de la negociación? Aquí están. ¿Cuáles son las estrategias de la negociación? Estrategia de colaboración o cooperación. Estrategia de cesión. Estrategia de evasión. Y estrategia de transacción. Les voy a compartir. Creo que me dijeron. Recuérdenme. ¿Quieren que les mande esta información? Obvio, sí, ¿verdad? ¿Sí la quieren? Ah, sí, profe. Yo le dije que sí le iba a mandar. Sí, no. Recuérdenme, por favor, hoy se las mando sin ningún pretexto. Hoy se las envío. Bueno. Recuérdenme, ajá, por favor, con un WhatsAppito para mandárselas hoy mismo. Ok. Aquí, en parte, igual de aquí saco las preguntas del examen. Sí. Nada del otro mundo, nada que no puedan contestar. Pero sí lean bien porque les puedo cambiar, ¿sí? Les puedo poner cuando realmente es verdadero y puede ser falso, ¿no? O sea, volteadas, al revés volteadas. Ok, pues esta es parte de, ya vimos, ¿se acuerdan la estrategia de negociación, ganar, ganar? ¿Alguien se acuerda hasta dónde leímos de estas diapositivas mías? Y que van a ser de ustedes también. ¿Se acuerdan hasta dónde vimos? Para ir avanzando rápido, nos quedan todavía. La semana que entra es la
penúltima clase. Son 3 sesiones nada más y luego viene el examen. La vamos a meter, candela. Sí. Todas de aquí, voy a sacar las 10 preguntas para el examen. ¿Ok? A ver, déjenme. Vamos a ver la otra diapositiva. Me dicen cuando la vean, por favor. ¿Ya la están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Aquí está. Estrategias y técnicas de una negociación. Vamos a empezar. Es el índice, o sea, la negociación en la vida, qué es negociar, tipos principales de negociación, otros tipos de negociación, el conflicto, el sindicato, ¿ok? Fines y objetivos, factores con influencia en la negociación, estrategias de negociación, aquí las estamos viendo, ¿sí? El entorno físico de una negociación, tácticas de una negociación, el cierre, ¿sí? El cierre final, cuando ya vendí. Logré lo que yo quería. Ok. Sí, desde aquí partimos, ¿no? O sea, la entrevista, la cita, la negociación. Vamos a ver, te propongo. Aquí está. Esto es, vale tanto, sirve para tanto. Ok, lo que quiero es que vayan teniendo ustedes todos los conceptos. Aquí está. La negociación y la vida, ¿qué es negociar? A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Adelante. Adelante, chicos, o me voy por la lista. Yo, maestro. No se me duerman. Dale, Viridiana, te escucho. La negociación es algo continuo en la vida de la mayor parte de los seres humanos. Es una consecuencia de la vida en sociedad. Continuamente deseamos cosas que no dependen solo de nuestra voluntad, sino también de otros. A menudo, esas otras personas tienen objetivos o intereses diferentes, a veces incluso contrarios a los nuestros, para conseguir objetivos. Es preciso convencer o bien combinar objetivos propios o ajenos, o al menos conciliarlos. A pesar de las negociaciones, son procesos sociales que se dan continuamente, no es fácil hacerlo bien. Y rara vez nos hemos preocupado de desarrollar técnicas de negociación que nos ayuden a salir airosos de muchas situaciones con las cuales nos enfrentamos continuamente. Nuestra capacidad de negociación puede mejorar mucho si aplicamos ciertos criterios y métodos y nos ejercitamos en ciertas habilidades. Este curso está dirigido en ayudarnos para conseguir esas capacidades y sobre todo para la actividad sindical. Es un sindicalismo de concertación. La negociación es un instrumento más eficaz. Incluye criterios sobre formular estrategias, aplicar tácticas, elegir el método de negociación más apropiado, seleccionar adecuadamente un equipo negociador o definir en función de nuestras características personales, el cual es el estilo de negociación más apropiado. ¿Cómo se podría definir la negociación? Podríamos decir que es un proceso que a través de cual de 2 o más personas por sí mismas o como representantes de otros tratan de lograr acuerdos. Gracias, Viri, gracias. Uh-huh. Como ven, chicos, si hacemos una negociación, al ahí se va, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasaría? Puede haber inconformidad de las 2 partes. Sí, puede haber inconformidad. ¿Qué más pasaría? ¿No se podrá llegar a un acuerdo? Sí, también. ¿Qué más? Quiero escuchar a todos, ¿eh? Quiero que todos hablen. Si están dormidos, despiértense. Tengan su café ahí por un lado, no pasa nada. O sea, pero quiero que todos hablen, que yo vea que están entendiendo. Si no, me regreso y les explico. ¿Sí? Una negociación
es un negocio que vas a hacer, ¿sí? Es algo que vas tú a proponer, ¿sí? Aquí lo dicen las estrategias, las etapas de una negociación. Si no hay interés de parte del que va a buscar esa negociación, si dice esa persona, no, hombre, este cuate no me lo va a comprar, pues no se lo va a comprar. Sí, tiene que llevar la mente positiva. No tenemos que leer todas las diapositivas de este archivo que tengo aquí en mi computadora. Simplemente es saber qué es una técnica de una negociación. ¿Sí? Si planeamos, si coordinamos, si actuamos debidamente, todo se logra. Y tanto la persona que te está comprando como tú que estás ofertando, ¿no? O sea, estás interactuando con la negociación desde el saludo de mano, que ahora es con el codo, ¿no? Y así con el puño con puño, ¿sí? Con el cubrebocas, ¿no? Entonces, han cambiado ciertos modos, ¿no? Por esta pandemia. Pero ya saldremos, chicos. Ya saldremos de todo esto. Entonces, hasta aquí las técnicas, cuáles son las estrategias y cuáles son las etapas. ¿Ya les quedó claro? ¿O me regreso? ¿No escucho? ¿Dayana? Sí, maestro, ya nos quedó claro. Está claro, profe. Está bien, profe. ¿Está claro? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Sí. Sí, profe. Si alguien me dice que no, no pasa nada. O sea, les vuelvo a explicar. Lo que quiero es que vayan entendiendo todos los conceptos. A ver, ¿alguien más que me ayude a leer? A ver, aquí tengo a Platero Quintanilla. ¿Me ayudas a leer? Sí, maestro. Tipos principales de negociación. Adelante. Existen tipos de negociación muy distintos. En unos casos es un intento para superar conflictos entre las personas o grupos que negocian. También puede suceder que no se aspire a superar totalmente el conflicto, sobre todo si es tan profundo que solo puede irse consiguiendo de manera gradual. Pero al menos se intenta conseguir acuerdos que permitan conseguir beneficios para las partes. Ordinariamente, esos acuerdos son transacciones que no satisfacen plenamente a ninguna de las partes. Pero estas entienden que es más satisfactorio el compromiso que la confrontación. Adelante. En otros casos, la negociación se dirige al intercambio. Ya se refiere a bienes, servicios u otro tipo de actividades. Dicho intercambio es beneficioso para las dos o más partes, ordinariamente porque facilita la especialización y el aprovechamiento de ventajas competitivas. Por ejemplo, la actividad comercial es muy rica en negociaciones, en orden a decir e intercambios deseables para las partes. Otras veces la negociación es un medio para cooperar en una actividad u objetivo común, de tal modo que las distintas partes consigan resultados que no podrían obtener de forma individual. Por ejemplo, varias personas pueden negociar para crear una empresa. Ok, gracias. Como ven, o sea, habla de lo mismo, de la negociación, de ser conscientes
de tener un buen trato, de desde que estás platicando con la persona, ¿sí? Aquí dice cooperar, o sea, para que exista una negociación, tiene que haber dos personas, ¿sí? No nos vamos a vender nosotros mismos, ¿están de acuerdo? Sí, entonces debe de haber mínimo dos personas, ¿sí? Cuando ya hay algo más grande que se vaya a negociar o vender, pues ya ahí ya hay más partes, ¿no? Sobre todo si son socios y sobre todo el que aporta mayor capital para la compra de lo que sea, ¿no? Maquinaria, algún edificio, lo que sea, ¿no? Ok, vamos a seguir. Como ven, las clases se van rápido, son intensivamente, ¿no? Pero bueno, hay que ir entendiendo los conceptos. Tenemos una hora nada más de técnicas y tenemos dos de modelos de integración. Hay que ir entendiendo cuál es una y cuál es la otra. ¿Ok? Vamos a ver qué más hay por aquí interesante. Si checan, aquí dice perder, perder. Y se acuerdan en la otra diapositiva, ganar, ganar. ¿Sí? Aquí dice, también existe la posibilidad perder, perder. Surge cuando se da una incapacidad tan grande para la comunidad y la transacción que las dos partes terminen igual o peor que cuando empezaron a negociar. Aquí está. ¿Sí? Entonces, el que está negociando, el que está tratando de vender, los va a perder. ¿Sí? Aquí dice. Y no lo había leído, chicos. ¿Se acuerdan que les dije que si van con la mente así, bloqueada, y dices, no, hombre, este cuate a lo mejor ni me lo compra? No te lo va a comprar. Y aquí está. Perder, perder. También existe esa posibilidad. Porque la mente es muy, ¿cómo les explico? Te atrae lo positivo o lo negativo. ¿Ok? Y también dice ganar, perder. ¿Quién me dice en dónde quedaría este término dentro de una negociación? Ganar, perder. ¿En dónde lo ven? A ver, ¿quién me dice? Chicos. Podría ser cuando, profe, podría ser cuando la negociación no va bien y para como no perder esa negociación, le das como que más beneficios al otro y ya como que ahí vas perdiendo tú. Sí, o sea, y influyen factores, ¿no? Tú puedes ganar, perder o perder, ganar, ¿no? O sea, tú estás vendiendo y pierdes y el que te está comprando o negociando gana, ¿no? O sea que puede ser, como dicen, al revés volteado. Ganar, perder o perder, ganar. Porque tú estás negociando, puedes ganar. El que te está comprando puede perder, pero se puede revertir. ¿Ok? Y aquí abajo dice ganar, ganar. Aquí está, miren. ¿Sí? Dejen buscar qué otros tipos de negociaciones que existen. Vamos a ver. Ya me está marcando tiempo aquí esta cosa. Nos quedan 9:50. Se va rápido. A ver, el conflicto. A ver, ¿qué me ayuda a leer, por favor? Hay negociaciones que surgen de un conflicto, por supuesto.
Esta situación de pérdida, el conflicto influye mucho en la negociación. Ahora bien, hay algo que influye todavía más y es la voluntad de superar ese conflicto o al menos de conseguir compromisos que beneficien a las partes. Hay una tercera posibilidad y es que se busca un compromiso que tenga utilidad en sí mismo y al tiempo que constituya un paso para superar el conflicto o para disminuirlo. Esa voluntad de superar el conflicto o al menos de conseguir compromisos beneficiosos suele brotar de una convicción expresa o latente, de la que la permanencia en el conflicto y la hostilidad que brota de este son indeseables bien por sí mismas o porque llevan a consecuencia prácticas negativas. Por lo tanto, se expira o bien supera totalmente el conflicto, o al menos a conseguir acuerdos beneficiosos para las dos partes. Ok, hasta ahí. En un conflicto, aquí lo dice, sí, debe haber un acuerdo. Sí, me están corriendo de una empresa por algo, porque ellos dijeron, no, pues te voy a correr. Porque no hay ventas, no hay ingresos, hay puras pérdidas, y tú tienes 15 años trabajando, y te dicen, pues te voy a dar 2,000 pesos, ¿qué harían? Tienen 15 años laborando y les ofrecen 2,000 pesos, ¿los aceptan y se van? No, le pido más. Pues claro, para eso existe la negociación, ¿sí? Y hay dependencias que se encargan de solucionar esos conflictos. ¿Sí saben cuál es, verdad? ¿Esa dependencia? Chicos, no se me duerman. ¿Sí saben o no saben? No. No, maestro. La Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Profe? Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Les puedo poner esa pregunta de examen? Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Ok? Esa es la dependencia que se encarga de dar soluciones cuando existe un conflicto, cuando existe... Ahí entra donde es ganar-ganar o perder-ganar o ganar-perder. ¿Sí? Si te dice el patrón, bueno, pues te voy a dar 10, pero realmente te hicieron un cálculo y alcanzas 20, ¿qué vas a decir? No, échale más, ¿sí? O a lo mejor vas a decir, bueno, pues ya dámelos y me voy. Entonces, ahí ya entra, si ganas, porque te hicieron un cálculo, hay un cálculo para hacer cuánto te toca, y tú dices, pues me estás dando muy poquito, ¿no? Sabes que no. Y sigue un proceso, ¿no? Y puede tardar un año, 2 años. 6 meses, que fue el que más me tardó a mí en una empresa hace algunos años. Me querían dar como 4,000 pesos y me dieron mucho más, ¿sí? Entonces, ahí es cuando tú dices, no, me voy, busco la dependencia que me va a asesorar. Ahí hay personas capacitadas para lograr que estos conflictos se solucionen. ¿Ok? Muy bien, chicos. Puede ser pregunta de examen. Nos quedan 5 minutos. Vamos a... Aquí dice conflicto de intereses. O sea, si me conviene, ¿no? Lo que me estás pagando. Conflictos de derechos. Aquí está, miren. Y ni lo había visto. Por ejemplo, en las negociaciones laborales puede surgir un conflicto en torno a la aplicación del convenio vigente. Y no lo había leído. No me gusta leer a mí. No me gusta leer. Aquí está. Conflicto de derechos.
en las negociaciones laborales puede surgir un conflicto. Aquí está. ¿Ok? Entonces, esta información se las voy a mandar hoy, como diría un presidente que no quiero decir su nombre, que ya saben quién es, y yo voté por él en aquellos años, pero bueno, podemos cometer errores. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos a ver qué más hay interesante. Buscar soluciones, ¿sí? A ver, ¿me ayudan a leer rapidito? Esta, buscar soluciones. Se quedan 3 minutos. Otra, me regreso a la pantalla inicial. Vamos, chicos. Buscar soluciones. En muchos casos, deberemos distinguir entre lo que son soluciones definitivas o por lo menos satisfactorias durante bastante tiempo para resolver el problema principal y arreglos o entendimientos que al menos nos permitan conseguir ciertos objetivos, en su caso, a cambio de otros, o conjugando intereses de las dos partes. A veces conviene incluso conseguir algo aún más modesto como conquista inicial, que es la disposición de la otra parte para negociar verdaderamente. El conocimiento es fundamental para actuar con vistas de la negociación, sobre todo para diseñar la negociación misma. Ok. Lee estos puntos, por favor, y aquí terminamos y me regreso a la pantalla inicial. Por favor, lee estos puntos. Información precisa de las propuestas y reivindicaciones a negociar. 2. Persecuciones presentes y futuras de las soluciones que se discuten. 3. Grado de poder de los interlocutores. 4. Coste del acuerdo y el desacuerdo, sus límites máximos y mínimos. 5. Objetivos finales, traducidos en compromisos a alcanzar. 6. Estrategia y tácticas de la negociación. Gracias. Estrella, ¿verdad? Sí. Aquí dice, miren, les digo, no me gusta leer. Aquí dice, coste del acuerdo y del desacuerdo, sus límites máximos y mínimos. ¿Sí? Si hay un acuerdo y el desacuerdo es por parte, ya sea de uno como afectado o como la parte que nos está corriendo, ¿no? Que nos está despidiendo por alguna situación que ellos lo decidan. Aquí está. Ok, nos queda 1 minuto con segunditos. Me voy a regresar para tomar la foto. Ok. Aquí estamos. Voy a tomar la foto, chicos, de la evidencia. En la última clase les voy a hacer el pase de lista. Igualmente, ¿sí? Lo mismo que hicimos el lunes, va a ser igual. Vamos a aprender la cámara. Sí. Vamos a aprender la cámara. Tienen que poner la cámara y ya nos tomo la foto. Y acuérdense, a partir de mañana ya es obligatoria la playera. Sí, si aún no la han comprado o algo, pues una playera blanca. Yo no le veo ningún problema, digo yo. Sí, yo no soy el que toma las decisiones, ¿no? Pero pues pudiera abogar, ¿no? Por todos ustedes. Pero bueno. Ok, nos queda menos de 1 minuto. Nos regresamos ahorita a las 11. Esto se corta, ni siquiera te dice salte porque voy a terminar, sino ¡pum! Se apaga. ¿Ok? Es como ahorita mi celular y luego lo convierto en chiquitito. ¿Eh? ¿Qué hueles? ¿Ya vieron? Eso es magia. Se llama magia. Ok. Nos vemos ahorita a las 11. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Nos vemos ahorita. Dejen que se apague y ahorita nos vemos.